no sé. Esta que van a ver aquí es el signo 11 con el sistema de información gráfica de ordenación forestal. Explicamos ayer. Él trabaja con una base de datos hombre igual. Cuando levanta, carga el. Cuando levanta acá hay una base de datos, está así. Esto es una base de datos, se busca después la que tiene ya estipulada en dependencia del sistema de referencia que tenga acordado. Más despacio. Nosotros aquí simplemente personalizamos el flash que trae GBC, un poco para que sea para el proyecto este específico. Hace un proceso sin sincronización de base de datos, está lento en realidad por el tamaño. Tratamos de utilizar la de Carlos, pero España es diferente al mundo como el cable de Europa. Y entonces los tomos son redondos y no caben en ningún lado. Ya, quedamos sin cable. Lo mejor que tiene la aplicación es el flash. Nosotros, es decir, estas herramientas que van a ver aquí están hechas para el sistema de ordenación forestal, pero igual la hemos utilizado para otros proyectos de cuenca hidrográfica. Para proyectos de gestión de agricultura y para un proyecto que tenemos de meteorología. Es prácticamente la misma, lo que estamos cambiando algunos términos, algunas estructuras y ya. Creamos una vista, es decir, ¿cómo le llamo? Una tarea más. Ya la base de datos es el fuego. La base de datos de una empresa forestal. Normalmente, cuando lo haces una vez, nosotros no lo hemos hecho aquí. Cargas el proyecto, digo, lo abres, lo sacas con un nuevo EP, un proyecto, y ya tienes que hacer, si ya abres el proyecto directamente y no necesitas hacer. Así, ya la velocidad es diferente porque ya está todo guardado en el proyecto ese. Voy a cargar una imagen raster que tenemos aquí, que a lo mejor ustedes la han visto. Es la que está liberada de 30 metros, que la estamos utilizando para. ¿Cuál es Santa Vía? Santa Vía. Exacto. Este modelo digital, como ven, está bastante pesado. Cuando tengamos la versión que Valente nos comentó, con pirámides, con tablas, ya entonces supongo que todo funcionará muy bien. No tendremos que cargar toda esa imagen tan grande. Aquí hay una. Miren, una vez que acaba ya la base de datos, ya todas las opciones del SIFOMAP, del sistema de ordenación se activan. Bueno, los colores, no vamos a probar con esto, no hace falta. Aquí está, unidad de ordenación, lo que son forestales más o menos se pueden asociar. Está el tema de, es decir, la estructura que tiene Cuba para este caso, y en el caso de ustedes tendrían que los informáticos entrar, cambiar esa estructura, llevarla a la estructura que tienen ustedes. Empresa, unidad de servicio, la lote rodales, tiene todas las categorías de área y categorías de bosque. La división política administrativa de Cuba, que es provincia y municipio, tiene una herramienta que está en importación. ¿Qué pasa?
que esa base de datos, como yo me había comentado, estaba en ArcGIS hace unos años atrás, y tuvimos que hacer un importador para cargar desde el MDB de ArcGIS para Power, es decir, también puede servir. Es decir, la diferencia es que la estructura que está en ese MDB es la estructura de este sistema, de sistema de base de datos de cubo sobre esta. Tendría que modificarla, pero ya está, el conocimiento está ahí, lo puedes utilizar para importar base de datos de Access. Tiene dinámica forestal y tiene muchos informes. Son 30 y tantos informes que se emiten a nivel de municipio, a nivel de empresa, a nivel de provincia. Tiene la parte de criterio indicador de desarrollo, es decir, el criterio indicador forestal, están todos los criterios. Al final se van llevando anualmente con el comportamiento de los parámetros de indicadores, y entonces él va creando unos gráficos que va indicando cómo se va comportando cada año, es decir, vamos monitoreando el control de, es decir, el comportamiento del desarrollo, digamos, del patrimonio, no del bosque. Bueno, aquí dentro es mucho lo que hay. A ver, yo voy a abrir un solo mes, él trabaja con una tabla de atributos, y aquí adentro, ven, está desarrollado toda la parte, en este caso de rodales nada más, otros datos, y donde entran, según entran, van entrando en otros lugares, salen otras soluciones, rellenación natural. Aquí lo único que falta es la corta, que está en proceso de desarrollo ahora, que faltaba, que es muy complejo, y entonces, bueno, estamos trabajando en eso. Esto hace toda el proceso de ordenación forestal, desde que comienza hasta que termina. Tiene dentro de él la dinámica forestal, lo procesa automáticamente, y esta dinámica simplemente lo que usa el sistema ya puede saber el año, cómo se va comportando el patrimonio en el año. Y bueno, ya, lo demás son las cosas normales de procesamiento de datos. Tengo otra herramienta aquí que hace poco salió en la lista, alguien preguntó que quería obtener una coordenada para copiar, para capturar, y el colega que yo les presenté el primer día de minería de datos la hizo. Ya había hecho algo y la hizo ya para capturar coordenadas en cualquier punto. Ahora le comentamos que además de coordenadas planas, y mismo si ya capturó las planas, pues ya no captura la geográfica, pero además le dijimos que había la opción de que si ya ubicó un punto, porque entonces no damos la opción de que el punto se convierta en una capa de punto o no. Entonces él está trabajando en eso, algo muy que debe salir pronto. Él la envió para la lista, así que está. Bueno, aquí hay. Bueno, esta es la de gestión raster. Aquí se implementó, se personalizó todo el tema de cálculo, es decir, de determinación de perfil. Es decir, normalmente, Sextante, ¿qué hace? Dibuja un perfil y lo que te pone es los puntos del perfil, así que ya. Nosotros que hicimos, implementamos una tabla que además del perfil del primer punto y el segundo, te genera todos los puntos intermedios que aprendan a el tamaño del piso. Le implementamos además que sobre un perfil vuelvas a hacer más perfil. A partir del primer punto, del segundo, del tercero, del cuarto, lo seleccionas y puedes hacer perfil, eso demora, no voy a explicar. En el caso de visibilidad, a partir de del mismo perfil creado, pueden generar visibilidad encima de la línea, encima del perfil, pero además pueden, con estas herramientas que están aquí, están apagadas, a partir de un punto, ya sea dentro del perfil o fuera del perfil, pueden buscar visibilidad 360 grados, es decir, que hacer, busca, te dice cada cuánto, si lo puedes hacer, cada cuánto grado quieres hacer un perfil, cada 25 grados, tanto perfil, digamos 5, 10, 15, él te lo dibuja, y es decir, pero hay áreas que quedan sin determinar, y ahí mismo pueden identificar, como ya hizo perfiles, pueden identificar visibilidad. ¿Qué hicimos además? Fue muy rápido. ¿Qué hicimos además? Hicimos que el sistema, que la herramienta buscara alrededor de ese punto, a una distancia que el usuario define, qué píxeles tienen visibilidad y cuáles no. Entonces él crea un área donde el color rojo es no visible y el color verde es visible. El disparado de aquí puede saber en cualquier área, en 360 grados cubierto, es decir, cobertura total, el área de visibilidad.
esas cometas realmente que están por aquí están apagadas porque no hemos creado ningún sistema. Tiene, bueno, tenemos aquí para partir del modelo digital ese que está detrás, obtener, extraer cupas de nivel a la equidistancia que ustedes decidan. Por supuesto, la predicción de ese cupo de nivel tiene que ver con el modelo. Obtener pendientes de una zona, obtener redes de drenaje. Esto que estoy enseñando aquí tiene un poquito que ver con lo que yo mostró en la parte de FAP. Obtener cuencas de una zona. Todo eso es automático. Atrás está aceptando, trabajando, pero todo está a partir de una... calcular el volumen de una zona. Obtener la altura de un punto. Este hace un modelo. Es decir, sobre cupa de nivel... sobre este mismo modelo, o sobre el modelo, sobre el modelo, crea el modelo 3D secundario. Y bueno, ya nosotros lo que les expliqué. Estas son todas las herramientas que tenemos hoy en sobre datos con la parte gráfica que son bastante. Todas las herramientas que están ahí tienen ayuda, ¿sí? En su ayuda implementada. La de GPS, por el momento, mantiene esto como mismo, es decir, la anterior versión tenía esto, ahí definen ustedes, configuran el puesto y ya, y le dan empezar y ya. Nosotros queremos esto, este paso eliminarlo, es decir, no eliminarlo, sino meterlo dentro del otro proceso que vamos a ver ahora, porque me parece que no... vaya, que no es tan importante. Y después que hacen eso ya, copiamos la última edición aquí, pero la vamos a ver. Ya, bueno, ya, ¿qué hace la otra? ¿Qué hace? ¿Cuál es la otra parte de esa parte de GPS? Es que tiene esto y además. Bueno, aquí no lo dije exactamente. No tengo GPS instalado, pero él debe hacerlo. Ya, entonces, lo otro que hicimos fue añadir malla, es decir, crear una herramienta para la hora de imprimir, que les expliqué, que ustedes normalmente cuando imprimen un mapa en grande, fundamentalmente, bueno, la geografía del municipio, de provincia, quieren imprimirla en un plotter, tienen una medida tanto, no puedes pasarte esa medida. Y entonces, bueno, ya era lo que permite es decir, después que tienen ya la vista creada, el mapa, crean una vista nueva, abrir, hace lo mismo, la misma operación, pero la diferencia es que a la hora de ustedes, ¿se acuerdan lo que dieron el curso de iniciación? Bueno, no lo voy a hacer. ¿Qué hacer? Carga la vista. Ahí mismo, como funciona él normalmente, y después les definen en qué escala ustedes quieren imprimir, definen en qué plantilla quieren imprimir, es decir, el tamaño, y en correspondencia de la escala, porque la plantilla él corta ese mapa en tantos pedazos automáticos, no tienen que hacer ustedes, les genera un listado de mapas con un checkbox para marcar o desmarcar. Si los marcan todos, manda a imprimir y sale uno tras otro, si no marca lo que quiere imprimir, y ya van a imprimir. Quedan todos así, no tienen que estar picando nada, sale con el marco que tiene establecido la plantilla. Bueno, eso es rápido. Después entonces, ya nos vamos a ver.